Bueno, lo habíamos previsto que iba a ser un partido diferente al de hace 8 días, completamente diferente, y así fue. No lo esperaba yo tanto, al grado de que hicimos 2 goles y perdimos. Simplemente así es el fútbol, son circunstancias, accidentes que a cualquier jugador le pueden pasar y de ahí el resultado en un momento clave porque estábamos realmente con la intención de ir encima y de buscar ganar el partido. No solo en lo anímico, sino que estábamos funcionando ya para pensar en otra cosa y creo que eso lo bajó mucho a la motivación de los muchachos, porque nadie lo esperaba, era una cosa que indudablemente que no era, nunca se pensaba que podría suceder, pero así es. Inteligente, mucha experiencia y nada, son accidentes que tienen el fútbol y nada más. Hay que lo vas a poder sacar adelante fácilmente. Se complicó y después se agruparon bien atrás y se nos hizo difícil, pero bueno, creo que ahí no sé si hablar de justicia o no, pero creo que merecíamos algo más. No, no hay que pensar en las propuestas del rival, sino tratar de nosotros de quebrar eso, de buscar las variantes para ganar los partidos. Sabemos que casi todos los equipos vienen de esa manera y bueno, va a depender de nosotros sacar un buen resultado y ser inteligentes. Fue una jugada muy desafortunada para un jugador de mucha calidad. No está exento de los errores, pero también Lucas Silva estuvo forzando la jugada para que el error surgiera. Hay que estar ahí. Es evidente que todavía estamos retirados de una situación que nos permite estar pensando en la calificación, pero estamos acostumbrados a que mientras existan las posibilidades vamos a seguir peleando partido a partido, entonces es importante no desgastarnos en otras cosas que no sea el estar pensando en el próximo encuentro.